Hello everyone, how are you today? This is your teacher, Felix Mendez. English song with the book Hello Class Level 3. Very good. Today we are going to talk about synonyms. Right, very good, excellent. We have to put the date first. And then we have to keep going. Nouns, it talk about nouns, adjectives and verbs. Okay, chicos, ¿cómo están? I hope you are very fine. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar entonces de los sinónimos. Por ejemplo, cuando es un sujeto, que es nouns, father tiene un sinónimo que es dad. Synonyms en inglés. Y los adjetivos también tienen sus sinónimos. Por ejemplo, new y modern sería el sinónimo de new. Very good. Verbo también tiene su sinónimo. Miren, son muy importantes de tener en cuenta. O sea que acá tenemos the concert starts at 9 p.m. El concierto comienza o empieza a las 9 en punto. Y también puedo usar begins. The concert begins at 9 p.m. Es muy bueno saber esto. Y vamos a ver qué más nos ofrece nuestro English Workbook. Tenemos acá adverbs. Son los adverbios. Tenemos aquí the time goes fast. Very good. Utilizamos goes porque es tercera persona. The time is it. It goes very fast, really. Acá dice the time goes quickly. También significa la misma cosa. Quick es rápido y quickly rápidamente. Ahí ya utilizamos el adverbio al cual se refiere. ¿Por qué? ¿Dónde está el adverbio allí? ¿Cómo yo me doy cuenta que hay un adverbio? Porque termina en el y. L-Y termina. Es un adverbio. Ya no puedo decir rápido. Ya tengo que decir rápidamente en la traducción, lógicamente. Así como fast, también tiene su adverbio, fastly. Muy bien. Luego tenemos acá los synonyms, nouns and adjectives, dice acá, ¿verdad? O sea que los sujetos y adjetivos. En la primera columna de left side, al lado izquierdo, tenemos los nouns, los sujetos. O sea que el sinónimo de auto sería car. O auto, es en inglés, luego auto. También puedes decir auto o auto. Después, bunny, rabbit, center, middle, chef, cook, children, kids, crash, accident, enemy, fall, father, dad. Acá los sinónimos. Bien. At the right side, al lado derecho, adjectives. Tenemos big. Su synonym is large. Todos significan grande. Se quiere confundiendo a veces large. Este es el bad cognate, como se le conoce, ¿verdad? El cognado malo. ¿Por qué? Porque large queremos a veces confundirnos con largo. Sin embargo, este es grande, large. Y largo es long, recuerden eso. Siempre quiere confundir. Luego tenemos blank, empty. Blank space, por ejemplo, usamos en el libro a veces, ¿verdad? Los espacios en blanco. Y empty, vacío. O sea, vacío y en blanco también nosotros decimos, ¿verdad? Una hoja en blanco, ¿verdad? Una hoja vacía. Más o menos por ahí va. Dangerous, risky. Peligroso y riesgoso. Son los sinónimos en español. Glad, happy. Contento y happy, feliz. Little o little. Pequeño, small, pequeño también. High, alto. Y tall es alto. Tall
Se usa más también con las personas, la talla de las personas y todo eso, ¿verdad? Bien, hard, difficult. Hard es duro también, pero también es difícil. Y difficult es justamente sería como el true cognate, ¿verdad? La cognate que es verdad. Bien, aquí intelligent, clever. También son sinónimos en cuanto a adjetivos. Recuerden que los adjetivos son las cosas que hablan del justamente del noun, el sujeto, ya sea persona, animal o cosa. Teniendo en cuenta que está todo bien mezcladito. Bien, let's keep going. Then we have another synonym right here. Rescue, save. Rescatar y salvar, ¿verdad? Sería la traducción literal. Tired, sleepy. Cansado y, bueno, sleepy, soñoliento, con sueño. Porque está cansado, tiene sueño, más o menos así es. Luego tenés acá en este recuadro, tenés about, over. Nada, ustedes, recomiendo que copien en su cuaderno estos términos y busquen en Google Translator o en cualquier diccionary para hacer lo que realmente quiere decir, las opciones que tenés como sinónimo, porque above tiene otros sinónimos también y over también. Big, large, exit, leave. Ese exit es lo que se conoce también como el false cognate, o sea, el cognate falso, que es una palabra que le parece mucho a éxito. Falta solamente la O, pero no significa éxito, significa salida. Ese es el bad cognate, el cognado malo. Y le llama false friend, amigo falso. Y true friend es más o menos el verdadero, el cognate bueno. Así que vamos entendiendo, eso es importante. Speak, talk. Funny, silly. En este caso, si vos buscas silly, te puede aparecer varios significados, desde simpático a tonto. Clever, smart. Ahí tenemos otro más del inteligente, ¿verdad? Intelligent, clever, smart. Son sinónimos, pero a veces hay que saber en dónde utilizar uno u otro. Listen, hear. Listen, escuchar. Hear es oír, pero es la misma cosa, ¿verdad? Aunque se dice que no es lo mismo en el hecho de escuchar nomás que oír, al prestarle atención. Yo puedo escuchar los ruidos que hay por ahí, pero cuando pongo atención, yo lo oyo. Así me cercioro bien. O sea, es una diferencia que en el español mismo existe, ¿verdad? Mother, mom, very good. Let's go to the page 18. Right, we have more. Announce adjectives right here. Yes, flower, blossom, couch, sofa, friend, ball, garbage, trash, house, home, present, gift, mother, mom, ship, boat. Adjectives: new, modern, loving, fond, nice, kind, old, ancient, oral, verbal, sad, happy, quick, fast, rapid, well-known, famous, talented, gifted, puede ser. Very good. Rápidamente lo hicimos, pero me gustaría que le ocupe un poco de tiempo y busque otra vez en Google Translator. Vas a aprender muchísimo. Después acá tenemos danger y hazard. Vamos más o menos, peligro, peligroso. Empty, vacant, de vacante. Cuando no hay un puesto, por ejemplo, el vacant, el puesto está empty, está vacío, ¿verdad? Sí, uno va aprendiendo palabras nuevas. No vacant, te dice, por ejemplo, un letrerito. Cuando te va a buscar un trabajo, ya ponen luego ahí en la entrada. No vacant. No hay vacante, quiere decir eso. Y ese sería como el true cognate, o sea que el a good friend, buen amigo, vacante, faithful,
y loyal a la raíz y al lado derecho. Ok, no quiero que sea el video muy largo, por eso vamos a avanzar bien rápido. Acá tenemos verbs and adverbs, right? Very good. Los verbos están begin, start, o sea, siempre hablando de synonyms. Synonyms, es mejor pronunciarlo así, synonyms. Golpear la primera parte y decirlo rápidamente, synonyms. Si no, no, a uno le cuesta leer eso. Begin, start, choose, pick, can, arrive, exit, leave, enjoy, like, jog, run. Van a descubrir muchas cosas interesantes si buscan. Por ejemplo, jog es una palabra muy usada, ¿verdad? Busquen y van a ver. Run. Listen, hear, hear, love, adore, shut, close. Por ejemplo, shut the door. Cierra la puerta. Close the door, please. Más amable es close que shut. Reply, answer, smile, grin, sniff, smell, speak, talk, stop, cease. Mira un poco, cesar, parar, cease, se hace. Save, keep, rest, relax, right. Tratar de practicar todo esto así, escuchando la pronunciación, y vos tenés que también tratar de pronunciar bien. Adverbs, about, over, fast, quickly, late, tardy. Mira un poco tardy, yo no tenía en mi vocabulario este tardy, que es como que tarde también. Oh my god, una cosa nueva que aprendo. ¿Por qué? Porque no se puede saber todo nunca. Cuando vos no usas un término, de repente por ahí lo viste y no lo aprendiste, pero este yo nunca he visto, honestamente. Near, close, quietly, silently, under, below. Bien, es genial. Aprendemos ahí los adverbios, que hay adverbio lugar, de tiempo, unos cuantos adverbios hay, así que vamos a ir aprendiendo también eso por familia de adverbios, right. Acá tenemos más en los recuadros. Good, excellent, fine, wonderful. Oh my god, cuatro opciones de sinónimos. Bad, awful, nasty, horrible. Pero buscamos con el diccionario, por ejemplo, lo que quiere decir nasty. Muchas cosas quiere decir awful también. No es que solamente malo, como bad. Bad es malo. Y horrible es también el codename. Good friend, ¿verdad? Buen amigo, porque te facilita pues entender la palabra. Horrible se escribe igualito en español y en inglés. Horrible en español y horrible en inglés. Happy, cheerful, delighted, joyful. Very good. Let's go to the page 19. Quickly. Ahora ya estoy usando el adverbio que aprendimos arriba. Quickly, rápidamente. Hello class, level 3. Shakira, live from Paris. Right? En vivo de París, dice, ¿verdad? Dialogue. Will, future tense. Acá vamos a utilizar el auxiliar will, que utilizamos para el futuro, para el tiempo futuro, dice future tense. Y este dialogue tenemos que leerlo. Practica varias veces. No lo pases rápidamente. No, don't cross over fastly o quickly. No vaya muy rápido. Hey, Mary, will you go to Shakira's concert on Saturday night? Yes, of course I will. She's my favorite singer. She's a very famous artist from South America. She's Colombian. She's well known around the world. She usually sings in the World Cup tournament opening. She is an exciting and talented artist. I have friends from Colombia. They are very kind people. I can't be late to the concert. You should choose a nice place to enjoy the concert. There are going to be many people, right? Leí un poco rápido para que practique una lectura rápida también ya. Y yo sé que ahí en el curso del tercero ya hay quienes leen muy bien, con mucha fluidez, fluency. About the dialogue.
Number one, who is Shakira? Van respondiendo, where is she from? Does Mary like Shakira? Are Colombians kind people? Right, very good, excellent. Remember, las dos primeras preguntas está el verbo to be. Entonces, no utiliza el do y el does cuando está el verbo to be. Pero en la tercera pregunta ya está does, porque acá no está el verbo to be. Es un auxiliar que nos ayuda a justamente a hacer las preguntas y a negar. Normalmente se usa para eso. Al Colombia, este cuarto ya es verbo to be otra vez. No hay do porque para la pregunta porque está el verbo to be. Al Colombians kind people. Very good. Activities. Point A. Change the underlined parts with synonyms. The car goes so fast. Tengo que cambiar el sinónimo de eso. On vacation, I like to relax. Me too. Yo también. Let's go to the page 20. Hello class, level 3. Number 3. The artist was very famous. Number 4. Edison and Einstein were very clever scientists. Right. Number 5. I love my parents. Good. B. Match. Ustedes saben todo lo que significa eso. Car. New. Big. Little. Glad. Above. Late. Reply. Flower. Traten después. Primero aprendan bien despacio. Slow. Then fast and faster. Large. Happy. All. Over. Answer. Modern. Small. Blossom. Tardy. Ah, tardy. Yo voy a usar de ahora más tardy. Point C. Write the correct words for these definitions. Number one. When someone always smiles and feels well. Voy a poner ahí que es lo que estoy definiendo. When someone can find the answer easily. When someone has a lot of knowledge. When everybody knows him or her. When someone doesn't feel well and usually cries. Oh my God. Porque siempre no se siente bien y llora. Normalmente dice. Number point D. Finding the puzzle synonym of these words. Vuelvo a leer. Finding the puzzle synonyms of these words. Right. Glad, old, run, pick, home, hear, hard, talk, clever, green, little, or little. Then we have a learning goal right here to use synonyms in sentences to identify synonyms. Right. Very good. I wish that you can mark in the box. Me gustaría que marquen en la L, en la cajita de la L. Así le llaman a ese espacio, así cuando una casilla, no menos como box. Right. Okay, guys, I have to say goodbye. Next time we will do from page 21 and we'll keep going fast as possible. Oh. Or fastly, rápidamente. Okay, have a good day, good week, enjoy your life and keep yourself. Right? Bye bye.